Keep. ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí les en un nuevo video de Brawl Stars si Y en el video que están viendo en el título vamos a estar hablando de que Supercell Quiere hacer algunos cambios y ajustes a muchos de los Brawlers Pero antes de comenzar gente, como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like Que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis solamente dándole un botoncito Y de verdad que eso me ayuda muchísimo a seguir subiendo todo este contenido diario al canal Y ahora sí, una vez dicho todo esto, vamos para allá con el video de hoy y es que como ya les he dicho al inicio, Brawl Stars va a estar haciendo algunos que otros retoques a muchos de los Brawl. Como muchos sabrán, Brawler Stars va recogiendo todas las quejas de los jugadores actualización tras actualización y también en cada cambio de balance. Y parece ser gente que todas las quejas juntas se han unido para avisar de que, eh, bueno, hay algunos Brawler más rotos que otros en supervivencia, ¿vale? ¿A quién me estoy refiriendo? Pues más que nada a Max, que muchos, bueno, muchas de las quejas que han recibido Supercell últimamente van sobre este Brawler, de que solamente se ve Max en supervivencia. Y que están rotísimos tanto el brawler como también sus habilidades y su gadget, ¿vale? Así que esto le está llegando muchísimo a Frank, a Dani y a Ryan a su Twitter, a sus cuentas de redes sociales y demás, que por ahí es por donde recogen toda la información. Por si acaso alguno de ustedes eh, quiere decirles algo, comunicarles algo, recuerden que es en inglés más que nada, ¿vale? Y también se quejan de otros muchos brawler, pero más que nada de Max, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú te metes ahora mismo en su presencia, ya sea dúo como solo vas a ver puros max por todos lados por lo que al ver todas estas quejas frank que ya saben todos que es de los más importantes dentro de brawl stars ya ha dado un comunicado en el que dice que el próximo cambio de balance habrá muchísimos cambios vale habrá muchos menores como siempre habrán cambios leves cambios que apenas se van a notar en el meta y en todo brawl star en sí pero entre los más que se van a notar porque es que vamos van a ser cambios durísimos están estos tres brawler. así que atentos si alguno de ellos Lo usas muchísimo, o es de tus favoritos Porque va a pegar un bajón Increíble, primero que nada, como ya hemos estado Hablando de él, va a llegarle Un eh, nerfeo grandísimo A Max, vale, dicen Que su kit, no sé a qué se refiere Es demasiado fuerte, creo que se refieren A su primer gadget, que se llama Supercargado, yo creo que es eso, vale Tendrán también el Twitter aquí En pantalla, vale, el tweet que ha puesto Frank, y pues bueno, yo creo que se refiere a eso, pero dicen también que en general le van a dar un leve nerfeo, vale, pero que se van a cargar seguramente su primer gadget. Eso ya tenganlo por seguro. Que por cierto lo que hace su primer gadget sería que es que no me acuerdo, sería exactamente eh, se llama super cargado y Max carga su super mientras va caminando, vale. Eso sí es verdad que está un poquito roto, no te voy a decir que no, pero bueno tampoco lo veo un cambio demasiado grande, ¿no? Luego llegarían también cambios para vos que quieren nerfear o a Ajustar, según ellos, el gadget de la explosión remota, ¿vale? El segundo gadget que han añadido a vos, porque dicen que está también rotísimo y que necesita algunos que otros retoques. Y por último, nos dicen también que van a pegarle un gran nerf a Anita. No nos aclaran el qué, pero yo creo que Anita no está demasiado rota. La verdad, yo creo que será, no sé, porque como hicieron lo del gadget a muy, pero que muy a juego con su habilidad estelar del oso, pues creo que van a nerfear un poquito eso, ya que saben que si usas el Gadgetenita, cuando el oso tiene zarpazo veloz, va a reventar a cualquier Rival, yo creo que eso es lo que van a cambiar Pero bueno, aparte gente No solamente les vengo a hablar de esto Que sí, que son cambios de balance, pero ya saben que yo al canal No vengo solamente a hablarle De cambios de balance, vale Casi nunca suelo hacerlo, a no ser que sean Muy bestias como esto, y es que eh, No hay que esperar solamente Estos cambios de balance, eso ya se lo digo, van a llegar eh, Nerf o buff Para muchos de los brawler, aparte de estos Pero que se van a notar mucho menos por lo que han comentado, ¿vale? Pero ¿qué quiere decir todo esto de que ya nos estén hablando de lo que viene siendo los cambios de balance y todo? Pues que se acerca la nueva actualización. Ya saben todos que había gente que decía que iba a salir entre, eh, no sé, estos primeros días de octubre. Pero ya les dije yo que no lo esperaran, que esperaran esa actualización como mínimo para, no sé, bueno, la actualización no. Mejor dicho, la Brawl Talk. Habían... Eh, pistas que apuntaban para el día 10, ¿vale? El día 10 está bastante cerca. Bueno, no sé cuando ustedes estén viendo esto, pero yo lo estoy grabando todavía bastante pronto, aún quedan bastantes días y todo apunta al día 10. Pero qué pasa, que si no sale este fin de semana, como máximo, 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 yo creo que saldrá ya hasta el 17 o 18 de octubre, ¿vale? Así que estén muy atentos, ya están empezando a hablar de todo lo cercano a la actualización y ya sabemos también que en la radio nos han dado muchísimas pistas que subí un vídeo hace muy poquito hablando sobre todos los audios que se habían filtrado en la radio y todo eso, ¿vale? Así que muy atentos porque también es, pudimos escuchar ahí una eh, supuesta música de Halloween y sonidos un poco raros que muchos de ustedes me decían que si era lo de This is Normal en velocidad rápida, no sé qué, yo ahí les explico todo lo que creo que es y también pues hablamos del de posible nuevo brawler que podría llegar, así que gente, muy atentos a todo eso porque últimamente está llegando mucho. Muchísima información de Brawl Stars y en el canal la estamos teniendo aquí nada más salir. Bueno, yo lo grabo nada más salir, pero ustedes lo ven uno o dos días después. Así que estén muy atentos de verdad porque se vienen cosas tollas al canal. Y no solo al canal, sino también a Brawl Stars porque como mínimo en esta próxima actualización llegará nuevo Brawler del que ya hemos tenido varias pistas, eh, nueva temática de a saber qué vale yo. Creo que es de Halloween personalmente, ¿vale? Pero no puedo confirmarles nada. Luego también nuevas skins y más cosillas que se irán viendo dentro de poco, ya que nos acaban de confirmar prácticamente el nuevo cambio de balances que llegará dentro de poco. ¿Y cuándo meten cambio de balances? Antes de cada actualización. Así que, gente, les vuelvo a recordar, muy atentos, activen la campanita para que no se pierdan nada. Sé que el vídeo hoy es bastante corto, pero creo que he dado muchísima información en este vídeo tan pequeñito, ¿vale? ya ustedes saquen la información de donde quieran. Pero creo que en este vídeo se nota bastante por dónde quiero ir. Aunque Supercell creo que no me deje ir, ¿vale? Pero bueno, gente, nada más. Como siempre, estaré atento a los comentarios a ver qué opinan ustedes, a ver qué tal. Daré corazoncitos por ahí, ¿vale? Como siempre. Y nada más, espero que les haya encantado el video y si es así, revienten. El botón de like, suscríbanse, para más si lo comparten. Eso sería muchísimo. Pero que muchísimo y. nos vemos por ese vídeo, gente. Chao.